Buenos días, familia Pollito. Pues son ya las 7 de la mañana, está por aquí. Spider-Man. Ah, no, Batman. Buenos días, ¿no? Buenos días. ¿Qué está atándose las botas que se va a trabajar? Ajá, te vas ya. Bueno, más pronto voy a venir. ¡No! Y vamos a despertar a los niños porque hoy los tengo que dejar en el aula matinal para irme yo a sacarme la sangre que me toca hoy. Así que vamos a despertar a los niños. Hay que darnos la mano, somos hermanos, un solo pueblo, crear un impacto de esperanza y fe para un mundo mejor. Tu aportación no es en vano, casi llegamos, poco a poquito, la meta alcanzamos. Estamos en victoria, canta conmigo. Buenos días, canto yo. Liri, chi, buenos días, mi amor. Buenos días. Mira quién te dice buenos días. ¿El qué, cariño? ¿El qué? ¿Tienes nada? No, venga, más arriba. Arriba, puchito. Oye, no te mimas otra vez, ¿eh? Que yo también quiero. Más arriba, venga, mi amor. Hoy tenemos que irnos más temprano. Venga, cariño. Que vamos a mami a sacarse sangre. Y luego al médico. Vamos, mi vida. Venga, voy mientras. Se espabila, vamos a por Pedro. ¿Tú qué pasa? ¿Que no duermes o qué? ¿Eh? Diego, ¿otra vez estabas sentado en la cama hoy? Sí, llevo últimamente unos días que. Pues bueno, voy a ver si le doy la pastilla, porque hoy me va a ahorrar despertarlo y ayer le pasó igual. Voy a ver si le doy la pastilla. Mirad, quedó. Tan temprano. Ya está llorando. Ya está. Bueno, vamos a ver si nos tomamos la pastilla, ¿eh? Y nos vestimos desayuno, porque yo no puedo desayunar hasta que no venga. Y nos vamos. Pues así de guapo van hoy al cole Joana y Pedro, ¿eh, Pedro? ¿Eh? ¿Hoy te vas a portar mejor? Ya veremos. Así van de guapo, ¿eh? Y yo llevo un saquito grisecito, que es con una especie de camisa blanca abajo y una camiseta blanca que mirad, y unas mallas que ya mismo me tendré que comprar algunas mallas más anchas porque mirad. Qué pepino. Un pepinito. Y llevo aquí dos y la botita negra de pelito. Y vamos a ver si voy al médico a ver lo que me dicen. Primero la sangre, luego me voy a trabajar, luego me vengo aquí a hacer las cosas. Y ya luego a la una tengo otra vez el médico. Así que son ya las 8 menos 10 pasadillas y me los voy a llevar ya al cole. A ver lo que. A ver cómo se da. ¿Eh? Así que hasta luego, mediodía. Ya. Pues bueno, ya salgo de trabajar, ya vengo de Mercadona, que estaba comprando yogures que le hacía falta a los niños, que ya. Se la habían comido todo. Y cocido un bote de garbanzos que voy a hacer cocido para mí, para luego, para esta noche, para Diego. Y tomate, ¿y qué más? Tomate, garbanzos. Yo creo que ya está. Ah, sí, y chorizo para los bocadillos de Diego. Que hacía falta. Y ya voy a ver si voy para la casa, pongo el cocido primero y después me lío a hacer las cosas. Así que vamos para allá. Pues bien, ya he desayunado yo, me he puesto el cocido que lo he puesto en la Bepro. Mirad, lo tengo aquí puesto. Esta es una olla que es para lavarla, que es de agua, nada más, es simplemente de agua. Que ayer le hizo Diego a los niños por la noche, ya te como. Y es de eso. Y mirad qué montón de pimientos tengo aquí. Una caja de las grandes. Que me trajo mi suegra, venía hasta los topes. Lo que pasa es que yo anoche, mirad lo que hice, partí unos cuantos para congelarlos para que no se me pongan malos.
y eso los tendré también que apañar. Y le di al hombre que trabajo unos cuantos también, que les lleve al hombre para que los tenga. Y ya he estado en el Mercadona, he comprado suavizantes, he comprado yogures para los nenes, como he dicho, que no hacía falta, que le hacía falta. Ya tengo una lavadora puesta, que está terminando casi. Y voy a ver si organizo un poco el salón y las camas y todo, que las tengo sin hacer. Así que vamos a continuar. Pues bueno, ya como habéis visto, mira, se ha caído, bueno, eso es que lo ha dejado, digo así, se ha caído la cortina que la tengo allí. Porque ayer, si veis bien, ayer estuvo Diego apañando eso, pegando eso bien pegado, que le echó masilla. Y hoy me dijo que lo dejara secándose, que ni se me ocurriera subirme la escalera a ponerlo. Y le he puesto allí la cortina para que se seque eso bien y luego esta tarde que lo ponga Diego cuando venga. Mira, esto es lo que tengo que doblar. Ahí lo tengo todo, lo que tengo que doblar. Más otra que tengo que recoger ahora, más otras tres que tengo que... Bueno, tengo que atender una de blanco y una de color que está terminando. Y ahora tengo que poner otras dos. Para que veáis de ropa. Y todo eso para doblarlo. Bueno, son ya las 11:30 y me voy a liar. Voy a pegarle al cuarto una barría y una fregada y me voy a liar con el de los niños. Así que hasta ahora. Pues bueno, ya son las 1:45 y me voy a ir para allá, para el médico, a ver qué me dice. Me he dejado todo el piso fregado, como veis está el pasillo, esperad que encienda la luz. Está todo el pasillo y todo fregado y he dejado aquí el difusor del ambientador puesto. Y he estado tendiendo dos lavadoras, recogiendo otra, que la tengo ahí encima de la cama para doblarla. Mirad cómo se ha quedado, he fregado la terraza y todo. Y... ya se ha quedado todo para nada más que me queda fregar dos o tres cacharros de aquí de la cocina. ¿Veis? Dos o tres cacharros de la cocina. Ya tengo la comida también hecha. Y ya queda nada más que eso. Así que voy a ir al médico. He fregado la puerta también y todo de la calle. Voy a ir al médico a ver lo que me dicen. Y continuamos. Mira, no comiendo pipas, que parece un jaste. ¿Eh? Viene de trabajar, se come un plato de cocido y ahora come pipas como un jaste. Un puñadillo. Un puñadillo, dice. Si ya va a dar puñado. No, ¿qué quieres, Pedro? Sí, ha hecho todos los puzzles. No sabes si lo ha hecho todo o no. ¿Ese lo ha sacado? Ese no lo sabes, José. Si no lo sabe hacer ni la hermana, Diego. Pues bueno, hemos estado, bueno, he estado esta mañana en el médico porque este se salva de todo. No, porque quiera. Está trabajando, pero estás con gusto ahora, te has caqueado el médico. Sobre todo. Sí, Pedro. Que me gustaría a mí ir a verte en un médico con mi pancita. No, hay panza. No tengo apenas. Una pelota playa. Nada, cuidado. Un balón de playa. En pleno tapón. Bueno, que me han dicho que mañana tengo que subir al hospital porque me quieren dar la cita para el 20 de diciembre, la cita de la ecografía, cosa que para el 20 de diciembre estoy de 13 semanas y media, 13 semanas y 4 días, es muy tarde, como ha dicho la, porque la ecografía supuestamente a las 12 semanas, o sea, es tarde. Tengo que subir mañana a que me den allí directamente la cita, a ver si me la pueden dar allí directamente. El matrón lo tengo el lunes también, que tengo que ir al matrón, que me han puesto el matrón en la otra punta de Úbeda, Diego. En la zona este de Úbeda. Zona este.
Me han puesto por donde trabajo más o menos con el hombre. ¿A dos calles? Y me han dado la cita para las 12 y 10 el lunes. Y tengo también el miércoles la cita para recoger los análisis de la analítica, los resultados de la analítica, el miércoles a las 10 menos 10. Así que va a ser una semana genética de médico, ¿eh? ¿Qué comió? Ojo, ¿qué? Solo el dinero, plan. Claro que sí, son un dinero. Joana está leyendo, que le he puesto a leer la N, y Pedro está aquí, mira. Mira la que trae. Y yo qué sé, si nada más que ve ahí un trozo de pelo. ¿Muerdo? No. Ese se llama puzzle. Está haciendo este puzzle, que es súper difícil. Que se a ver, trozo de pelo. Pedro, estas no van juntas. Es que tiene que encajarlas por narices. Cuidado. ¿Esto no va aquí? Mira, esa pieza es esto. Mira. El cuerpo. ¿Dónde está ese? Pues yo no lo sé dónde está ese. Eso tiene que hacer puzzle. Tráelo, que lo vamos a hacer. Vamos a ver mientras tengo con él un rato. La rabia que da terminar un puzzle y que te falten dos piezas. Mira, pues faltan dos. Chiqui Maón. Stitch. Ese es Pluto. Pluto no, Pluto. Pluto no. Y ahora me faltan dos piezas después de terminar el puzzle. Con la rabia que me da de eso, ¿eh? Yo reventé uno y le metí fuego porque faltaron las piezas. Con mi padre hice yo uno de esos de 5.000 piezas y viendo que faltaban dos piezas, dos. Le piqué así un detalle a la misa, dije, ya no quiero hacer más. Abajo, antes la tenía en la torre. Mira qué chulo. A mí me gusta más de ti. Vamos a continuar, a ver si echamos la tarde. Pedro, ¿cómo es? ¿Cómo hacer burritos? Si me ven. Toma granero, ilumina mi sendero. ¿Cómo baila? Baila, ¿cómo es? Voy a andar. Diego, lo estás viendo. Uy.
Pedro. Conozco una gallina que he comprado una gallina que merece una sardina enlatada. Alambre, mucha hambre. La cara de decepción de Joana. La cara de decepción de Joana. La gallina, turuleca. Yo sin niula. La gallina. Turuleca. Está loca de verdad. La gallina tulureca. Pedro, ha puesto una, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina tulureca. Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina tulureca. Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjala la gallinita, déjala la pobrecita, déjala que ponga 10. Con lo que hay algunos que les gusta la gallina, ¿eh? La lechuza, la lechuza, hace ch- hace ch, todos calladitos, dame la lechuza. ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza, hace ch, hace ch, todos calladitos, viendo la lechuza. ¿Qué hace? ¿Qué hace? La lechuza, la lechuza. Hace ch.
Chunza, ¿qué haces? La lechuza hace, todos calladitos como la lechuza que hace. Pues bueno, ya son las 10:30, las 10:30, las 9:30, ya quiero que sean las 10:30. Y a las 9:30 están aquí cenando, que ya lo he duchado. Venga, come bien, Pedro, a pegar a la mesa. Hecho con la del caldo de cocido, hecho una sopa, hamburguesa de salmón y pimiento que ha querido la Joana y Pedro. Y yo me he hecho pimientillos fritos con hamburguesa. Y Diego tiene allí. Diego, la sopa que ya está terminándola, ¿no? Nuggets de pollo, colina y pimiento. Así que vamos a ver si terminamos de cenar y aquí despedimos el vídeo, ¿eh? Suscribiros y activar la campanita. ¡Mua! ¡Adiós!